La presidencia saluda a la delegación peruana que participó en los Juegos Paralímpicos de Río 2016, conformada por los atletas Efraín Sotacuro, José Luis Casas, Carlos Felipe Córdoba, Jenny Vargas, Luis Sandoval López, Israel Hilario Rimas, quienes se encuentran acompañados por las congresistas Paloma Noceda, Carla Chéfez y sus dirigentes. El saludo de la representación nacional para ustedes. El congresista Dalmiro Palomino, para que le haga la entrega del diploma de honor al deportista Carlos Felipa. Por primera vez en la historia, Perú se hizo presente en las pruebas de 100 metros y salto de longitud en mi categoría. Fue un gran paso, es un gran paso para el deporte paralímpico peruano. Quiero agradecer al Ministerio de Energía y Minas por apostar, ¿no?, por invertir y contribuir a que el deporte paralímpico crezca. Me apoyó mucho en adquirir una rodilla protésica deportiva que me hizo dar un buen resultado en los Panamericanos de Toronto el año pasado, la cual me ayudó también a poder traer 2 medallas de oro en el Mundial de Corea, en el Mundial Militar 2015, donde pude coronarme como campeón mundial. Me agradezco mucho, ya que ese título va a ser perenne y voy a luchar y voy a seguir entrenando para conservarlo en los próximos mundiales militares que van a haber. 1, 2, 3. ¡Arriba!